Están más, no sé por qué. Tengo la más mínima idea. Ah, pero sí, tanto el video como el. Sí, están los Si dos. están, hay un video, Sí. 2R. Sí, está bien. Con minúscula. ¿Ese? Pero es el con minúscula, el 2DR, pero con minúscula los Ah. dos. Todo. Y esto. Sí. Ahora, si la quieren en inglés, la damos en inglés. Está bien. No tenemos ningún problema si alguien la pide en inglés. No, bueno, pues no debe de tener. Se han de estar peleando de algo. Se han de estar peleando por algo.
Ese G que se oye, ¿soy yo o es estática? ¿Estás con HDMI? No, es de acá, ¿verdad? O sea, tiene mini HDMI, pero Pero no hay no conexión. hay conexión así, entonces no sé si es eso. Se pone mal. Se pone muy mal. O espero es que no lo haga ahorita. Bueno, creo que ya podemos comenzar. Bienvenidos todos a nuestro coloquio del día de hoy. El día de hoy es un placer tener a Sergio Mendoza y a Alejandro Aguayo Ortiz, estudiante de aquí de maestría. Y, bueno, casi todo el mundo los conoce aquí, ¿no? Sergio es investigador. Y el día de hoy ellos nos van a presentar un código de hidrodinámica relativista que se llama Aztecas. Y bueno, el título es, ¿lo pronuncian así en inglés? ¿Aztecas? Aztecas. Aztecas a Gene of Lot, a Gene of Public License Numerical Code for Solving Conservative Equations Using a Direct Primitive Recovery Scheme, Applications to Relativistic Hydrodynamics. Así que, adelante. Muchas gracias, gracias por la introducción y gracias a todos por estar aquí. Generalmente cuando uno ve presentaciones de códigos o cosas así, se vuelve muy complicado. No es nuestra intención hacerlo aquí, menos para una audiencia en general. Lo que vamos a hacer es presentarlo de la manera más simple. Sí les voy a poner tantitas matemáticas, sí les voy a poner varias ecuaciones, pero trataremos de que sean de verdad lo más simples posibles y no profundizaremos mucho en las técnicas, no por no quererlo hacer, sino por tratar de evitar una confusión que siempre aparece cuando se hacen este tipo de presentaciones. Entonces, para todos los super expertos, pues una disculpa, pero para todos los demás, pues bienvenidos a todo esto. Esta es la primera vez que presentamos de manera más oficial Aztecas como tal. Estamos ahorita tratando de tener todo el registro. Es totalmente libre. Cualquiera puede unirse con nosotros. Ahorita voy a regresar a toda esa parte para las personas que quieran trabajar con él. Déjenme empezar con una introducción sobre ecuaciones diferenciales, así lo más simple que uno puede pensar. Cuando uno tiene una ecuación diferencial, pues lo que quiere uno es resolverla de alguna manera. Los métodos numéricos o las aproximaciones numéricas que hace uno son como tales aproximaciones y quiere uno eventualmente tener que el error sea lo más pequeño posible. En términos ya muy globales, lo que hace uno es tratar de tener estas aproximaciones diferenciales. Toma uno infinitesimales para tratar de aproximarse a la mejor manera, a la solución como tal. Entonces, una buena herramienta es utilizar estos métodos numéricos. Euler, y ahorita van a ver, aparece varias veces aquí en la plática que les voy a dar y cómo está puesto, pues fue una de las primeras personas que empezó a pensar esto. Y muchas de las ecuaciones y las ecuaciones de la hidrodinámica también se conocen como las ecuaciones de Euler como tal, las aproximaciones, las soluciones, unas grandes ideas fueron dadas por este señor. En fin, hay un teorema, hay dos teoremas muy, muy importantes. Uno de ellos es el teorema de Cauchy-Lipschitz o de Picard-Lindelöf, como lo quieran ver. Esencialmente, si tienen una ecuación diferencial de este estilo, la derivada de f con respecto de t igual a una función g de t, con una condición inicial, existe la solución y es única. Todos lo sabemos desde nuestros cursos de ecuaciones diferenciales y siempre los utilizamos, eso es lo que hacemos. Digamos, pensemos en este diagrama, es un diagrama donde el tiempo está hacia arriba y la posición está en el eje horizontal. Entonces, pensemos nada más en un puntito, ¿ok? Y lo que tenemos es esta función f y la queremos evolucionar de este tiempo inicial, el tiempo t igual a cero, en este punto así, nada más por escoger alguno en particular y lo queremos subir arriba y luego al otro tiempo y luego otro tiempo y luego otro tiempo. Esa es la solución que queremos. Queremos aproximar esta solución de manera discreta, ¿ok? No es continua, tenemos que agarrar puntitos e ir subiendo. Obviamente, entre más pequeños sean estos intervalos delta t de tiempo, pues mejor va a ser nuestra aproximación.
Existe, en términos de ecuaciones diferenciales parciales, un teorema equivalente, es mucho más complejo a este teorema de Cauchy-Lipschitz, es el teorema de Cauchy-Kovalevsky, aplicado para ecuaciones diferenciales parciales, y puesto así de manera muy rudimentaria, muy simple, esencialmente es para que un sistema de ecuaciones esté bien puesto, bien propuesto, lo que uno necesita es, digamos, tener esta ecuación diferencial, una función de las derivadas parciales de, por ejemplo, la función f, que depende del tiempo y de la posición. Aquí nada más la pusimos en dos coordenadas, tiempo y posición, igual a cero, y bueno, lo que queremos es encontrar esa función f. ¿Okay? Entonces, para ponerlo aquí, ahora sí podemos pensar en todas las posiciones, ¿okay? Y queremos saber a todo tiempo. Entonces, bueno, para poder encontrar la solución, lo que necesitamos saber son las condiciones iniciales al tiempo t igual a cero, esta línea que está aquí, y necesitamos las condiciones de frontera. Aquí les puse frontera x igual a 1 para simplificar las cosas, y x igual a 0. ¿Okay? Si uno conoce esas condiciones de frontera e iniciales, la solución existe y es única, más o menos. ¿Okay? Ahí hay unos problemitas, pero no quiero entrar en detalle, son ya cosas muy particulares matemáticamente hablando. Esencialmente, entonces, lo que hace uno es arrancar, agarremos, por ejemplo, este punto que está aquí de una partición que hacemos en nuestro dominio de las posiciones, y eventualmente lo que hacemos es, mediante algún método, eventualmente subir en el tiempo a un tiempo posterior. Aquí estamos en el tiempo t igual a cero, aquí estamos en el tiempo delta t, 2 delta t, 3 delta t, 4 delta t, y así sucesivamente. Esa es la idea que está detrás de estos métodos numéricos cuando uno quiere resolverlo. Y bueno, vamos a pensar un poquito nada más para meterlos en toda esta discusión. Primero, la brillante idea que tuvo Euler para poder hacer esto. Ahí está otra vez este diagramita, lo vamos a estar viendo a cada momento. Ahorita piénsenlo nada más en una sola línea, es para ecuaciones diferenciales ordinarios, y piensen que tienen este problema que está aquí. La derivada de f con respecto a t igual a una f mayúscula, que depende del tiempo, con su condición inicial. Hagamos una expansión de Taylor y pensemos cuánto vale f de t más delta t, pues va a ser f de t más la derivada de f con respecto a t al tiempo t multiplicado por delta t más un chorro de términos más. Cortémosla ahí, es una aproximación, para delta t suficientemente pequeña va a ser bastante buena. Y entonces, ahora sustituyamos esta ecuación que está aquí, no tiene la etiqueta 1, pero bueno, sustituyamos esta ecuación en este pedazo que está aquí, entonces en lugar de df en dt ponemos f de t, y ahí está. Entonces, vean ustedes, como f de t está dada, es una función que nos dieron aquí, ¿okay? Y tenemos la condición inicial, por ejemplo, al tiempo t igual a 0, si nosotros queremos conocer f de delta t, pues vamos a tener f de 0 más f de t evaluado al tiempo 0 multiplicado por delta t, y entonces nos podemos mover de aquí para acá. En el paso que sigue podemos hacer exactamente lo mismo, ya era el tiempo delta t, y ahora para el tiempo t más delta t, pues bueno, pues subimos a la parte que sigue, y luego a la parte que sigue, y a la parte que sigue. Ese es el método de Euler, es muy sencillito, pero es muy básico, y van a ver que las fórmulas más generales que hagamos siempre se van a ver de esta forma. El problema que tiene el método de Euler, y ese es bien conocido, espero por todos en la audiencia, es que el método es inestable, presenta oscilaciones y, de cierta manera, para muchas soluciones no converge. Entonces, hay una idea de extender esto que hace ya más de 100 años, a principios del siglo XX, Runge y Kutta desarrollaron para poder resolver este tipo de ecuaciones. No me voy a meter en esos embrollos, solamente lo menciono. Bien, ahí está. Entonces, ahora imaginemos que tenemos ahora una función f de t y de x y queremos resolverla. Si usamos el método de Euler como tal, pues podemos hacer exactamente lo mismo. Pensemos cuánto vale f de t más delta t para una cierta posición fija, digamos, agarremos esta que está aquí, pues va a ser f al tiempo t, x, y más la derivada parcial de f con respecto de t por delta t. Como les digo, eventualmente uno podría entonces utilizar esta expansión de Taylor para subir cada punto a las posiciones que nos corresponden. Estos diagramas de espacio-tiempo siempre son bastante útiles para hacer esto. Y bueno, aparte de una vez les menciono,
como les dije al principio, también Euler, pues todo esto, él hizo todas estas interpretaciones de hacer discretizaciones, en vez de utilizar todos estos conceptos formales de límite que Newton y Leibniz hicieron, sino más bien hacer las cosas pequeñitas. Esta cosa se llama cálculo infinitesimal, y es una cosa que siempre ha habido una controversia en si usar cálculo infinitesimal o si usar cálculo diferencial para aplicar las cosas. En fin, es una cosa controversial, pero ambos funcionan igualmente bien. Bueno, en fin, vámonos a lo que nos interesa. Agarremos un sistema de ecuaciones conservativas, ¿ok? Las ecuaciones conservativas siempre se ven de esta manera. Tiene uno una derivada con respecto al tiempo de un objeto que le llama uno la carga, un vector Q, y luego hay un divergente de otro objeto que se llama el flujo, es un vector, y eso tiene que ser igual a cero. Cualquier ecuación diferencial que escriba para cualquier rama del conocimiento, sea conservativa, siempre va a tener esta manera. El punto es que tanto Q como F, esos vectores, están asociados o están relacionados con algo que se llama el vector de variables primitivas, ese vector U. Solo para ponerles un ejemplo y para que entiendan un poquito más a qué me refiero con esto, bueno, aquí está el vector Q para el caso de hidrodinámica no relativista, en el caso de una sola dimensión, ¿okay? Aquí está el vector F para eso, si se ven, tiene tres componentes en este, aquí este también tiene tres componentes, ese divergente es solamente la derivada con respecto de X, ¿okay? Entonces son tres ecuaciones las que tenemos ahí, y esa cosa que le llamamos el vector solución o el vector de variables primitivas es realmente lo que queremos encontrar. No queremos ni encontrar ni la Q ni la F. Lo que queremos encontrar son cosas como la presión, la densidad de masa y la velocidad. Eso es lo que nos interesa. Si ustedes lo ven de manera formal, matemáticamente hablando, en esta ecuación esas cosas no aparecen así solitas. Aparecen mezcladas en objetos que están ahí. O sea, W que está ahí, por ejemplo, es la densidad, la entalpía por unidad de masa. En fin, solamente ya para un poquito, nada más dejar las cosas mejor, ya para los conocedores, el rango del tensor F que aparece aquí es igual al rango del tensor Q más 1. ¿Okay? O sea, ya son cosas un poquito más generales. No voy a entrar, piénsenlo todo en una dimensión. Al fin y al cabo, esa es la idea que tenemos. Bueno, en fin. Si tenemos esta ecuación, vamos a pensarla en una dimensión, tenemos un problema donde aparece nuestro vector Q y nuestro vector F, las cargas y los flujos, y tenemos esto y lo queremos resolver, pues ¿qué tal que le hacemos la manera de Euler? Vamos a hacerlo exactamente igual a la manera de Euler. Si hacemos eso, pues pensemos por ejemplo en la Q, vamos a agarrar la Q y decir, pues ¿cuánto vale Q? De ahí lo que tenemos, pues Q de T más delta T, hacemos una serie de Taylor otra vez, sin ningún problema va a ser la Q en el tiempo T, en la posición X, ¿okay? Por ejemplo, si empezamos desde cero, sería en este punto, multiplicado por delta T por la parcial de Q con respecto de T, ahí como está. Entonces, bueno, de acuerdo a esta ecuación que está acá, si enchufamos esta ecuación aquí arriba, la parcial de Q con respecto a T es menos la parcial de F con respecto a X, y entonces la podemos poner aquí. El problema es que, por ejemplo, nos pueden dar aquí una solución perfectamente analítica cuando arranquemos, pero cuando vayamos subiendo en cada punto y lo llevemos más arriba, eventualmente no vamos a tener una cosa analítica. Entonces, esta derivada que está aquí, digamos, si estamos en este punto, queremos calcular la derivada de la F con respecto a X, las derivadas con respecto a sus vecinos que están aquí, en las posiciones X, pues no pueden ser analíticas, tienen que ser numéricas. Entonces, tiene uno que hacer una aproximación numérica de esa derivada. Aquí les puse un ejemplo de una derivada de esa df en dx, ¿ok? Aquí está, es f de t, x más delta x menos f de t, x. Es una derivada hacia la derecha. Podría ser una derivada hacia la izquierda si lo necesitan, de acuerdo, por ejemplo, si están pegados a una frontera o no. O bien puede ser una derivada centrada. Con más puntos incluso lo pueden hacer. Esta cosa simple y sencillamente se complica. Pero esta parte es importantísima, esta forma que tienen aquí. Véanla ustedes y les pido por favor que la tengan en la memoria, porque esa es la forma eventual que se tiene en los procesos más generales. Por ejemplo, lo que nos está queriendo decir aquí es que la Q, el valor de Q al tiempo T más delta T para una cierta posición, es igual al valor que tenía anteriormente, más un término que va como dt en dx, como el inverso de una velocidad de propagación, digámoslo así.
multiplicado por algo que tiene que ver con los flujos, una suma de flujos, digámoslo así. Ahí está como una diferencia, pero podría ser una suma. Vamos a ponerlo así sencillo. Ahora, ya sabemos que la Q no es nuestra solución, eso no es lo que queremos. Eventualmente lo que queremos no es encontrar las cargas, lo que queremos encontrar es el vector de solución, es el vector U. Entonces, bueno, pues como tenemos que la Q es una función de las variables primitivas, por hipótesis, así es como se empieza, pues uno dice, perfecto, invierte esa cosa y ya acabaste. Esa inversión no necesariamente es trivial. En el caso de hidrodinámica no relativista, es directa, es una ecuación facilísima de resolver y no tiene mayor problemas. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de hidrodinámica relativista, y hay otros casos todavía mucho peores, pero bueno, en el caso de hidrodinámica relativista eso involucra resolver para cada paso del tiempo, para cada punto que tengamos aquí, resolver un polinomio de cuarto orden, una ecuación de cuarto orden, y no puede ser resuelta por las complicaciones numéricas que uno tiene ahí, no puede ser resuelta de manera analítica, no hay una fórmula para resolverla, porque requiere uno de varias condiciones. O sea, si tengo un polinomio de cuarto orden y solo quiero una solución, pues va a depender de los signos, de las propuestas que tenga, etc. Entonces se vuelve muy complicado. La única manera de hacerlo es entonces con un método, resolver ese polinomio con un método de Newton-Raphson, por ejemplo, para cada punto que estemos evolucionando. Eso hace un poquito espinoso el camino, así. No es tan difícil hacerlo, pero es una rutina que hay que trabajarla y eventualmente, dependiendo de la complejidad del problema, aquí todavía no he aterrizado en ningún problema formalmente, pero eso quita tiempo de cómputo. Para poder quitar eso, pues entonces se nos ocurrió primeramente lo siguiente. Esta fue la primera versión, no es la única, ahorita Alex les va a platicar de la otra. Pero bueno, imaginemos que tenemos esta ecuación que está aquí, otra vez es nuestra ecuación de conservación, y utilizamos la regla de la cadena. Bien, pues dividimos por du, multiplicamos por du, y ahí está, el primer término es dq en du, du por dt, sin ningún problema, y el segundo término es df en du, du en dx. ¿Okay? Esta matriz de Q en DU y esta es otra matriz de F en DU. Bien, podemos multiplicar por el inverso de esta matriz, esta ecuación que está aquí, multiplicamos por el inverso de Q en DU a la menos 1 y entonces pues, se nos va este término y lo único que nos va a quedar es el producto de DQ en DU por DF en DU en este lado, ¿okay? Multiplicado por DU en DX. Y eso tiene que ser igual a cero. A esa matriz M es este pedazo que está aquí. Bien, esta fórmula como está aquí, pues ya está directamente asociada ya a las variables primitivas y uno puede decir, pues perfecto, arráncate desde ahí y empieza a mover las cosas para poder hacerlo. Obviamente uno puede, digamos, no mover nada en la F, dejar la F como tal, y simple y sencillamente hacer la regla de la cadena en el primer término, entonces la F se queda solita, solamente vamos a tener que la M va a ser DQ por DU a la menos 1. Eso es lo que está puesto aquí si lo hacemos con el método de Euler. Esa fue la primera versión que tratamos de hacer y es un método que directamente resuelve o encuentra las variables primitivas sin pasar por ese camino enredoso y tedioso de resolver estos polinomios cuando uno tiene esos problemas. Entonces, eventualmente la cosa está así. Si tiene uno una función o si tiene uno las cantidades, las cargas y los flujos en un sistema de cantidades conservadas, entonces, bueno, pues calculemos la matriz M, calculemosla antes de construir nuestro código con algún computer algebra system, por ejemplo, Maxima, Maple, si les gusta las cosas propietarias, caras y demás, bla, bla, bla. Y entonces escriban después esas funciones en C, pasen todo a C y escriban sus programas, compílenlo y encuentren la solución. Bueno, como les dije, aquí todo fue usando Euler. Hay métodos que tienen exactamente la misma forma, incluso para estos métodos de diferencias finitas, en los cuales uno puede hacer que converjan las soluciones de una mejor manera. No es la mejor manera, ahorita, como les digo, Alex les va a platicar mejor, pero esta fue la primera versión que hicimos. Incluso en estos casos de diferencias finitas tiene uno que añadir términos adicionales, términos fuentes a las ecuaciones, que se llaman términos de viscosidad artificial, que fueron inventados por von Neumann el siglo pasado para poder tener convergencia de las soluciones.
En fin, entonces puede uno aplicar cualquiera de los métodos estándares convencionales, son como recetas y fórmulas de convergencia para poder hacerlo y escribir el código. Entonces, la primera versión la escribimos en 2007 y ahí es donde está el copyright. El proyecto lo empecé con un estudiante de ingeniería, Daniel Olvera, que vino a hacer su tesis de licenciatura y acaba de doctorarse hace poco. En fin, el punto es que construimos esto de manera libre. ¿Por qué? Para poder compartirlo, para tener mejoras, que nos ayude la gente. Tampoco necesitamos ejércitos de personas para hacer esto. Y para hacerlo de manera muy general, si se fijan en la manera en la que se los puse, solo les puse un ejemplito rápido sobre hidrodinámica, eso es lo que nos gusta. De hecho, lo hicimos primeramente pensando en hidrodinámica relativista, que era donde estaban estos problemas complejos. La intención fue llamarlo Aztecas con C, pero cuando busqué el sitio para comprarlo ya estaba tomado y costaba, pues ya saben, una gran cantidad pelearlo o comprarlo. Y entonces, bueno, pues hay que ponerle una falta de ortografía ahí y la K está por eso, no es por otra cosa. Bien, ¿qué tiene? Bueno, pues tiene una licencia libre totalmente, está sobre la licencia GPL, la última versión, que es la 3 más sus derivados. La idea es que, digamos, se le reconoce a los autores como tal tener el derecho del software, pero cualquiera lo puede usar para cualquier cosa que lo necesiten, lo pueden vender, lo pueden modificar. Lo único que no pueden hacer es decir que ustedes fueron los originarios al construirlo, pero cualquier módulo que construyan alrededor de él, la licencia es perfectamente para ustedes. Le ponen la licencia de ustedes con su nombre y ya está. Entonces, es totalmente público en ese sentido. Bien, la idea es que sea fácil de cierta manera, claro que entre más crece un código más difícil es, pero bueno, es que sea fácil de usar e instalar, y generalmente de verdad sí lo es, aún en las versiones más complejas que tenemos. Entonces, ¿qué utiliza? Puro software libre, no utiliza otra cosa. Utiliza Maxima para hacer este cómputo de la matriz inicial, Perl. ¿Por qué Perl? Bueno, necesita uno traducir el output que saca Maxima, lo traduce en su lenguaje de texto, X, el que sea, y necesita uno traducirlo al lenguaje de C. Entonces, bueno, pues para eso hay varias maneras. Nosotros lo que empezamos fue para utilizar Perl y las expresiones regulares, para los que sepan cómputo, hicimos esa traducción de esa manera. También en las versiones originales, aunque ahorita ya no se está usando, se utiliza la librería de matemáticas, la GSL, que es maravillosa y bien probada, es a mi gusto la mejor de todas las librerías que hay para hacer matemáticas. Para graficar, generalmente se usa GNUplot, y ya que se tienen todas las imágenes, se utiliza el codificador M-Encoder para hacer peliculitas y todo lo demás. Bueno, pues esa es la idea, ahí está el sitio, y bueno, pues todos están siempre bienvenidos. Cualquier contribución que se haga, por mínima que crean ustedes y digan, eso es una tontería, se puede hacer, ayúdenos, necesitamos gente, aztecas somos todos, esa es la idea, que todos le entremos, ¿ok? Eso es todo lo que queremos. Entonces, bueno, estos métodos de diferencias finitas, generalmente no funcionan bien, tiene uno que cambiarlos, resolver ondas de choque cuando estas aparecen, discontinuidades fuertes en términos generales, no jalan muy bien, tienen ciertos problemas de convergencia. Entonces, hay una manera de quitar este problema y ponerlo en un formalismo mucho mejor. Ese formalismo es una manera de hacerlo, hay otros más, pero bueno, este es muy utilizado en varias ramas de la ciencia y tiene que ver con no utilizar puntitos en nuestro dominio, en nuestra malla. Vean ustedes, antes teníamos estas barritas rojas, digamos, un punto ahí asociado, y lo movíamos en el tiempo, lo echábamos hacia arriba en el tiempo. Ahora lo que vamos a hacer es tomar un cuadrito, o sea, un dominio. Aquí estamos nada más en X, esa es una dimensión. Entonces, tomemos un pedazo, digamos, del punto central, nos movemos hacia atrás un pedazo y hacia adelante otro pedazo. Y ese pedazo, ese volumen, aquí está en una dimensión, solamente un intervalo, lo echamos hacia arriba, lo movemos hacia arriba en el tiempo. Esa es la idea. Con esto tiene uno un montón de ventajas porque los flujos puede uno ver que se comportan bien, entonces puede uno resolver bastante bien discontinuidades, sobre todo las fuertes, y esa es la intención.
La manera de hacerlo matemáticamente, no voy a entrar en todos los detalles, pero la manera de hacerlo matemáticamente es agarrar esta ecuación que está aquí entre paréntesis, nuestra ecuación original, nuestra ecuación conservativa, e integrarla en este dominio, en este intervalo que teníamos sobre las x's, y dividirla por el intervalo mismo, el delta x, como para tener un promedio en las x's, ¿okay? de toda esa cantidad. Y después le hacemos exactamente lo mismo en el tiempo, integramos del tiempo, aquí está al revés, debería de ser del tiempo t al tiempo t más delta t, perdón, esto, y lo dividimos entre el delta t. Entonces, como un promedio también en el tiempo. Mezclamos ambas cosas, jugamos ahí, definimos cantidades promedio, ahora con Q mayúscula, que tiene que ver con la integral, por ejemplo, la Q va a ser esencialmente la integral sobre esta CI de esa Q, y esa es la que es la Q mayúscula, y la F sobre el tiempo. Y entonces, bueno, pues las tenemos ahí, y eventualmente a lo que llega uno así pensando en la manera más tradicional, haciendo matemáticas así de, bueno, vamos a aproximar esta ecuación así rápidamente, llega uno pues muy parecido a lo que sería el método de Euler, nada más un poquito más general, que el valor de Q al tiempo T más delta T en una posición fija, ¿ok?, en esta posición, va a ser igual al valor que tenía anteriormente, menos, otra vez, si se fijan, el delta t entre delta x sigue saliendo otra vez, y una diferencia pareciera como si fuera una derivada centrada. Vean ustedes, es como la f de x más un medio de delta x y f de x menos un medio de delta x, es como una derivada centrada. Claro, no lo es como tal, es simple y sencillamente una analogía para poder ver esto de esa manera. Esencialmente, y la manera en la que generalmente se escriben estas cosas, para ya evitar estos temas delta t y x, pero siempre es bueno para la primera parte introductoria, es que la posición se pone como un subíndice y el tiempo se pone como un superíndice en nuestra aproximación. Entonces, esta ecuación que está aquí es esta misma que está acá, con sus promedios respectivos y demás, y no importa cuál sea la fórmula que agarren y demás y los métodos, esta cosa siempre va a estar aquí, ¿okay? Siempre van a ver esta interpretación aquí como está. Ahorita ya le voy a pasar a Alex para que les platique todo lo que se ha estado haciendo con respecto de esto y las nuevas soluciones, pero eventualmente lo que quiero que vean es que todo siempre tiene esta idea de Euler, es como una aproximación de Taylor, no es que lo sea, pero vale la pena para una discusión así muy en general y tan breve como la tenemos hoy, que nada más lo pensemos de esta manera. Entonces, esto es lo que hace, y ahorita Alex les va a platicar exactamente lo que hace el nuevo método de reconstrucción directa y les va a mostrar algunas simulaciones. Bueno, gracias a todos por venir. Listo. Okay. Muy bien, entonces, como ya bien platicó Sergio, este es el nuevo método. Okay. Entonces, bueno, el método de volúmenes finitos es básicamente en lo que yo me metí a colaborar en el código. Y básicamente, bueno, rápidamente, el método consiste entonces en que la evolución de estas variables va a depender de lo que entre o salga por las fronteras de estas celdas, de los flujos que entran o salgan por las fronteras, y eso va a ser la evolución, ya no solo como diferencias entre puntos, ¿okay? Entonces, muy bien, la discretización de este nuevo método consiste en lo siguiente. Esta es la discretización usual, como ya se las mostró Sergio, solo aquí pusimos los valores promedio, porque en las cargas conservadas, podemos agarrar un promedio dentro de esa celda, agarramos un promedio y básicamente siempre se toma como el valor central, básicamente, ¿okay? Sin embargo, bueno, en la discretización usual, como bien dijo Sergio, después de esta parte todavía hay que recuperar las variables, ¿okay? Sin embargo, el nuevo método que llamamos PVRS, por sus siglas en inglés, Primitive Variable Recovery Scheme, consiste en, okay, que esta matriz, que es la que les mostró Sergio, que es el jacobiano de las cargas con respecto de las variables primitivas, vamos a aplicarle regla de la cadena aquí arriba y pasamos multiplicando del lado derecho esa matriz jacobiana y aquí la ponemos. Y la parte de los flujos que se calcula acá debe ser igual. Ahora bien, los flujos
dependen, por supuesto, de lo que haya al lado, de lo que haya en las celdas de al lado. Y como estos son promedios temporales, si tuviéramos la evolución temporal del flujo, ya tendríamos la respuesta. Por lo cual, estos flujos hay que calcularlos de manera pues, aproximada. ¿Okay? De hecho, así se le llaman a los métodos, métodos aproximados del cálculo de flujos. Pero, sin embargo, los métodos que se usan usualmente son los mismos que vamos a usar aquí abajo. Solamente que en lugar de resolver un sistema de ecuaciones algebraicas, tal vez trascendentales, como en el caso de relatividad especial, vamos a multiplicar simplemente por una matriz, que ya calculamos desde el inicio del código, y básicamente ya obtenemos directamente las variables primitivas. Esa es la idea. Entonces ya no hace falta encontrar absolutamente nada más, los obtenemos directamente. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es cómo se hace el código? ¿No? Porque, bueno, discretizas las ecuaciones y se ve todo muy bonito, pero bueno, ¿cómo funciona? ¿Cómo tendrías que empezar a hacer el código? No somos computólogos, entonces no sabemos hacer diagramas de flujo, pero vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, primeramente lo que hacemos es valores iniciales. Le damos valores iniciales a nuestro problema y con eso calculamos lo que sabemos, la presión, la velocidad, etc. Posteriormente, y esta es una ventaja de los métodos de volúmenes finitos, podemos hacer una reconstrucción para que en lugar de que sean como casos constantes en estas celdas, valores constantes, podemos hacer que sea una reconstrucción lineal para que sea un poquito más suave y eso eventualmente nos ayuda a capturar mucho mejor los choques. Entonces, hace una reconstrucción que básicamente sería esto, ¿no? En lugar de tener así, aquí valores constantes, se hace una reconstrucción tal vez lineal, hay polinómicas, hay de grado 5, hay de grado 10, hay de grados un montón. Pero bueno, la más fácil es una reconstrucción lineal y esa es justamente la que aplicamos en el código Aztecas. ¿Ok? Posteriormente se calculan los flujos y las cargas, esto es lo que hacen todos los códigos actualmente. Y con un método de Godunov, así se le llama a los métodos, calculan de manera aproximada estos flujos aproximados que les comenté. Lo que hacen es pensar un problema de Riemann entre estos estados estacionarios, entre estas celdas, entre estos volúmenes de control. Calculan un problema de Riemann que es si tienes un estado a la izquierda y un estado a la derecha, bueno, viendo cómo se propaga en velocidades características, saber cuál va a ser la solución intermedia aquí, ¿ok? Por supuesto, eso en casos simples es analítico, pero en casos más complicados, como hidrodinámica, es aproximado, ¿ok? Entonces, se calculan estos flujos, luego ya que los calculaste, lo metes al método convencional, con un run ejecuta, y posteriormente recuperas las variables y obtienes las U's, ¿ok? Sin embargo, en el nuevo método, y estas U's luego las hace los valores iniciales y se repite, y ese es un código, básicamente. Pero en el nuevo método, esta parte de aquí ya no va a estar. ¿Por qué? Porque, bueno, hacemos otra vez lo mismo, reconstruimos las variables otra vez, pero aquí, además de calcular F y Q, calculamos también esa matriz. ¿Okay? Volvemos a hacer la construcción de los flujos, pero ahora ya no tenemos esta parte de acá, directamente vamos al PBRS run ejecuta y nos vamos directo a esto. Ya no tenemos que hacer el cálculo de las primitivas. ¿Okay? Entonces, esta es la idea de Aztecas. En principio nos saltamos un paso, por simplemente tener que multiplicar una matriz ahí, pero puede ser mucho más sencillo que resolver numéricamente una ecuación, por supuesto. ¿Okay? Entonces, esta es la idea del código. ¿Okay? Muy bien, entonces, pues, vamos ahí otra vez, se reinician los valores. ¿No? Entonces, bueno, para que se den una idea de por qué en relatividad, en hidrodinámica relativista se ve muy feo, bueno, justamente por esto, ¿no? Las ecuaciones son así, siguen siendo conservativas, pero ahora aquí la W es el factor de Lorentz, tenemos aquí la ecuación de estado, tenemos mucha la U grandota, bueno, aquí no se ve, pero la U es la velocidad, la 4 velocidad, y las ecuaciones son bastante, bastante más complejas, más que nada por el factor de Lorentz, eso es lo que le hace que sea más complejo, el obtener las variables primitivas, ¿ok? Sin embargo, bueno, este trabajo ya pudimos hacer bien, con este método de volúmenes finitos, pudimos obtener las pruebas de convergencia, que están ya todas en este artículo, ¿ok? Y eso es lo que les voy a mostrar ahorita, aparte de unas pruebas 2D, que pues simplemente están bonitas y por eso se las vamos a mostrar. Y bueno, son pruebas ya mucho más realistas, porque ya tienen que ver con jets y cosas del estilo, ¿ok? Entonces, bien, estas son las pruebas numéricas para choques, digamos, pequeños. Este es un problema de Riemann, imagínense una frontera aquí, un estado estacionario del lado izquierdo, un estado estacionario del lado derecho y evolucionamos la solución, entonces se queda de esta forma. En negro está la solución analítica, en rojo, digo, la solución numérica, y en rojo está la solución analítica, y se fijan, pues básicamente una está sobre la otra. Esto quiere decir que el método converge a la solución y aparte es estable, ¿ok? Y estas son las pruebas, ya con choques más fuertes, por ejemplo, aquí se hace un choque fuerte en la densidad,
O aún más fuerte, si la presión es 1000 veces mayor que el de la derecha, se hace aún más fuerte el choque. Y estas son las pruebas analíticas que necesitamos para decir el código vale, ¿ok? Es lo que todos utilizan. Y se usa en 1D, ¿por qué? Porque ahí hay soluciones analíticas. En 2D ya no es tan sencillo, ¿ok? Aquí hacemos una prueba de convergencia mientras vamos a aumentar la resolución a la derecha y hacia abajo. A mayor resolución, la línea azul, que es la numérica, le pega básicamente a la roja, que es la analítica, entonces el método converge a más resolución, que es lo que se espera de un método numérico. Muy bien. Y una prueba que se puede hacer analíticamente es una función de luminosidad con una solución analítica que está en este artículo de Mendoza et al. Pudimos hacer el cálculo, básicamente una fuente variable, un choque alcanza a otro, se forma una superficie de trabajo y podemos calcular la luminosidad suponiendo que emite por pérdida térmica nada más y básicamente le pega muy bien a la luminosidad al pico aquí. Esto de acá es porque las condiciones son distintas, pero bueno, no nos fijemos en eso. Ok, entonces en 1D ya está. Y en lo que he hecho toda esta maestría, que es el primer año fue todo lo que les mostré, y el segundo año ha sido, pues bueno, pasarlo a 2D, ¿no? Porque eso es lo que nos interesa. Y eventualmente a 3D. Entonces aquí tenemos, ¿le puedes picar, Sergio? Ahorita yo te digo. Aquí tenemos problemas de Riemann, que son estados estacionarios, y ver cómo evolucionan. Esto es en 2D en diagonal, y esto es cómo se ve en diagonal, y comparado con lo que tendría que salir en 1D, básicamente es lo mismo. Ok. Entonces, esta es una bonita simulación, ¿le puedes picar, por favor? Esta simulación, esta prueba, nos dice que el código, con un parámetros iniciales perturbados, puede llegar a tener estas inestabilidades que se llaman de Kelvin-Helmholtz. Y esto es, por ejemplo, algo que se vería, por ejemplo, en JET, ¿no? Entonces, es muy importante que el código pueda resolver estas inestabilidades, porque puede ser que nunca aparezcan, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, en casos más astrofísicos interesantes, tenemos explosiones no relativistas, que sería lo que nos gustaría ver de, por ejemplo, explosiones de supernovas, tal vez. Bueno, en este caso es no relativista. Pero también tenemos las explosiones relativistas. Esta simplemente fue una prueba para ver que las fronteras estaban siendo lo correcto. ¿Y le puede explicar, Sergio, para que sea? Que las fronteras exactamente están haciendo lo que se debe. ¿Okay? Y esta fue una prueba para comprobar cómo se vería una bomba que explota muy cerquita del suelo, y aquí se forma el hongo como de una bomba atómica. ¿No? ¿Puedes checar ahí, por ejemplo, Sedov Taylor? Sí, ese es justamente el plan, hacerlo. Sedov Taylor en la no clásica, y aquí, no me acuerdo cómo se llama, el Blanford McKee para relativista. Ahí se puede checar, eso es parte del trabajo futuro. Muy bien, acreción de viento, esto es una masa central, 10 masas solares centrales, viento que viene de este lado, ¿ok? Y obviamente es atraído, pero como no lo puede jalar porque viene rápido, simplemente se concentra atrás de él y aumenta la densidad. Y esto se puede ver en problemas astrofísicos reales o, por ejemplo, JETs. ¿Me puede explicar, por favor? El código es tan fácil que JETs de este estilo ya los está haciendo ahorita un chico de 12 años con el que trabajo en el programa de pauta. Básicamente solo hay que meter parámetros y ya, entonces es muy fácil hacerlo y él ya los hizo y está haciendo varias pruebas con eso. Y bueno, este es un JET muy bonito, ¿no? Es clásico y estos nodos que se ven aquí se ven usualmente en los jets supersónicos. ¿Okay? Muy bien, este es clásico. Sin embargo, tenemos ahora que meter parte de que se llama formalismo 3+1. Si esto ya lo queremos meter a relatividad general, no solo relatividad normal, relatividad general, necesitamos esto que se llama formalismo 3+1, que es una forma de avanzar las ecuaciones de Einstein de manera numérica. Este es como los diagramas que les mostraba Sergio, pero ya como en más dimensiones, ¿no? Entonces, de manera numérica, básicamente la idea es la misma, solamente lo separas en estas funciones que se llaman de norma para tener el tiempo por sí solo y poderlo evolucionar, porque en relatividad general tiempo y espacio están mezclados, ¿ok? Entonces, haciendo esto, ya uno puede hacer casos no solo de relatividad especial, sino aparte ya con métricas fijas. Entonces, aquí les muestro, por ejemplo, estos términos que aparecen acá, estas son las ecuaciones, la de continuidad, la de masa y energía y momento. Y estas ya no son conservativas, ya tienen términos fuentes acá, que pueden ser por campo gravitacional o geométricos. Entonces, esto ya influye mucho en las ecuaciones y los demás términos se ven un poquito más complicados. ¿Okay? Entonces, el primer caso fue, bueno, este sería el módulo, ¿no? El módulo que tenemos en Aztecas ya implementado, es que tú le das tu métrica y ya sea que te lo pasa a cartesianas, porque luego en cartesianas es mejor poner las fronteras, o te lo dejen cilíndricas o esféricas, pero te regresa los archivos C ya listos para correr. ¿Okay? Entonces, la primera prueba fue pues un JET astrofísico, ¿le puedes explicar, Sergio?
en coordenadas cilíndricas, ¿no? Para ver que está haciendo bien. En principio, en un jet relativista, siempre debe ser supersónico y se debe ver aquí un como cocoon, digamos, que es el choque, básicamente, y lo cumple bastante bien. Con mayor resolución, aquí se verían inestabilidades, tal vez, de Kelvin, Helmholtz, etc. ¿Okay? Pero bueno, esas son pruebas que se van a hacer después. Y si utilizamos métricas estables, por ejemplo, esta de Anton Fliegenstein, que es solo como Schwarzschild, pero te quitas la divergencia en R igual al radio de Schwarzschild, entonces los parámetros de norma que les mostré se ven un poquito más complicados, pero podemos hacer casos como este, que es mucho más realista. ¿Le puedo explicar, Sergio? Que es básicamente acreción de viento en un agujero negro. ¿Okay? Si se fijan, aquí se ve muy cuadradito, porque es la primera prueba, casi la acabo de hacer. Y bueno, le falta resolución y faltan muchísimas cosas, pero bueno, para hacer la primera prueba, justamente aquí se ve el choque detrás del agujero negro. Entonces, esto es todo lo que Aztecas hasta el momento puede hacer. Ya está en 3D, faltan esas pruebas, pero bueno, si tienen alguna idea, algo que quieran hacer, bienvenidos, ¿no? Y si quieren colaborar en más, bienvenidos. Entonces, para finalizar, ¿quieres finalizar, Sergio? Ok. Bueno, pues, estamos trabajando ahorita en un método general para un cálculo del DT. Para el DT se usa la condición que se llama CFL, que es simplemente que el código sea causal. Pero aquí tal vez vamos a tratar de hacer una condición general, porque a veces en relatividad las velocidades hacen mayor que la de la luz. Y aunque todos dicen que está correcto, a mí en particular nunca me ha parecido correcto, a Sergio tampoco. Entonces vamos a ver si hay una condición más general, estamos trabajando en eso. Ya creemos haber encontrado algo, pero no lo vamos a publicar todavía porque hay que trabajarle. Pero bueno, estamos trabajando en esa parte para ver si eso puede quitar estas problemitas, ¿no?, que tienen los códigos. Ya está el Aztecas 3D, pero falta paralelizarlo. Si alguien sabe y quiere contribuir, adelante. Comparar con más soluciones analíticas, justamente, por ejemplo, Sedov-Taylor, ¿no? Comparar con Bondi-Hoyle, relativista, acreción de viento, etcétera, ¿no? Bueno, faltan escribir muchos más módulos. Ya está el no relativista, el HD, pero falta con gravedad no relativista. Bueno, ya está con viento, pero bueno, faltan aquí más cosas. Faltan campos magnéticos, por supuesto, siempre es importante. Falta con autogravedad. Bueno, pero eso ya sería unirlo con códigos que ya lo hacen. ¿Cómo? En un campo externo ya está. En un campo externo ya está. Faltaría así con autogravedad. Y faltaría, por ejemplo, meter procesos radiativos, tal vez a las ecuaciones, meterle pues, muchas más cosas. ¿Okay? Y meterle más ecuaciones, tal vez para medio interestelar, por ejemplo, ¿no?, que calculen las tasas de ionización, etc. Bueno, a eso no soy experto, entonces si dije algo mal, ahí me dirán ustedes. Pero bueno, entonces, Aztecas, hasta el momento somos 3 personas y uno está lejos, entonces aquí solo somos 2. Entonces necesitamos ayuda constante de todos y cualquiera que quiera ayudarnos es bienvenido. Como bien dijo Sergio, es de todos y esperamos que pueda ser un código que se pueda usar aquí, que lo puedan usar todos y que todos le puedan meter, digamos, mano y usarlo para lo que quieran y hacerlo crecer. Vaya, ¿okay? Y bueno, estos son los artículos y este está pronto a salir. ¿Okay? Pues muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Te paso? Vaya. Sí. Hola, Guayo. Te paso. Entonces, así, sí, ciertamente, como dijo Javier, se puede trabajar justo en la etapa de Sedov-Taylor con el código Aztecas. Sí. No sé, en la etapa de la discontinuidad, cuando se genera el reverse shock. Podemos trabajar eso, se puede, supongo. Ajá, ¿no? Lo que tenemos que hacer es ponerle bien las condiciones. Ajá. Para que se vea justamente, claro, lo que quieres y estudiarlo. Ahora, el punto es que en estos casos, básicamente estás parado en el choque y estás viendo cómo, sí, son las condiciones antes y después del choque. Sí. Aquí, si te fijas, pues el choque pues está moviendo. Sí. Entonces, lo que hay que hacer, que no es trivial, de hecho en 1D no es trivial y en 2D pues debe ser también menos trivial, es justamente pararte en el choque. Claro. Seguirlo, ¿no? Sí. Se puede, sí se puede, pero pues sí es complicado. Pero bueno, poniendo las condiciones iniciales y lo que quieras simular, uh-huh, solamente habría que pararse en el choque para ver todas estas condiciones. Ok, pero sí se puede trabajar en esa parte. Sí, sí se tiene que poder. Okay. Y ya por último, quizá me perdí un poco, pero
¿Esto tiene que ver o aquí en algún momento aplican soluciones autosimilares o nada de eso ocupan? Pues para cuando se estudian las ecuaciones de continuidad. Aquí deberíamos de ver soluciones autosimilares, ajá, en principio. No, pero el código no está hecho con... Sí, no. Ok, es justo esa es mi duda. ¿Es meramente numérico? El código es puramente numérico. ¿Puramente numérico? Ok. Okay. Eventualmente lo que queremos hacer, sí, es comparar con eso. Para tener test más sólidos. Claro. Estacionarios, que son los que generalmente se usan. Sí. Okay. Justamente aquí esperamos esas soluciones. Entonces habría que comparar si las obtenemos con nuestro método, que es completamente numérico, ¿no? Ok. Va, muchas gracias. ¿Más preguntas? Cuando describiste la matriz M y expresaste la ecuación de la U en términos del desplazamiento del artículo del cambio del tiempo, creo que es la 8. Esa. Ajá. Yo tengo una duda. Cuando estás haciendo la expansión, evidentemente U está implícita en M y en F, ¿no? Entonces, mi duda es, ¿por qué no se discretiza el delta T en la M? Porque dices, calculo la M fija. Entonces, no sé si es que estás haciendo la expansión en una sola variable y no en dos, esa es mi duda. No, a ver, si te regresas una, te puedes hacer otra más. Ahí están los vectores QF y U al final. Okay, sí, por ejemplo, que tienen a la U implícita. Entonces, ¿no? La U aparece, son funciones de U. Entonces tú puedes tomar las derivadas de Q con respecto de U con cada una de sus coordenadas sin ningún problema. No entendí lo demás, o sea, eso es directo, o sea, ahí está. Esa expresión analítica siempre está. Y tú conoces los valores de U en el tiempo donde estás. Tú quieres calcular el tiempo futuro. Entonces, pero lo evalúas en el tiempo donde estás o haces aproximaciones a los flujos, como ahorita explicó Alex, que es lo que se hace, digamos, pensando en conos de Mach y otro tipo de cosas más que se utilizan para eso. M no depende del tiempo, M depende de tus ecuaciones. Sí. Bueno, yo creo que lo que iba es por qué esta M se calcula en justamente ese tiempo, ¿no? O sea, sí. ¿Por qué no...? Aquí sería M más men más delta, menos. Delta, no, estás en el tiempo T. Puedes mostrar que justo es donde... Sí. Justo en el tiempo T es de donde sale. Bueno, ahí faltaría mostrar un poquito mejor los cálculos de cómo se llega, pero llegas naturalmente a que esta matriz, o en el otro caso, esta matriz, depende solo de las posiciones y en el tiempo en el que estás. No puede depender del siguiente. Y eso es, pues, digamos, sale naturalmente. ¿Más preguntas? ¿Comentarios? Bueno, no lo comentaron, pero me imagino que tienen planeado en un futuro hacer el código para GPUs o algo así, ¿no? ¿O no? ¿Necesitan otro estudiante? Sé hacer páginas web y nada más me sé tres comandos, necesitamos tu ayuda, o sea, lo que sea es valioso, cualquier pedacito, cualquier detallito es valioso, o sea, claro que pues, lo que queremos es llevarlo a computadoras más grandes, a paralelizarlo no solo con OpenMP, como hemos estado haciendo algunas pruebas, sino con MPI, hacerlo con GPUs es buena idea también, okay, no sabemos cómo hacerlo, pero hay gente que sabe, pues únanse, o sea, esto sale con muchas personas, si queremos, o sea, faltan miles de cosas por hacer, o sea, pero vean qué bonito jala con poquito que se le hace. Entonces, cualquier contribución siempre es válida, la que sea. Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, vamos a darle las gracias. Y para seguir platicando, vamos al After Paris.